Thank you.
Fuerte aplauso número 11, Julián Vinales. Comenzamos con la entrega de medallas y para ello solicitamos la presencia en el escenario a nuestros patrocinadores oficiales. Tenemos como patrocinador principal de la prueba a Puerto de Soto Grande a don Miguel Ángel Díez y en su lugar sube al escenario Eli Ramos. Fuerte aplauso para Eli Ramos. También suben al escenario nuestras autoridades municipales, doña Belén Jiménez, teniente de alcalde, concejal delegado de mantenimiento de infraestructuras públicas y Emma Mesa del Ayuntamiento de San Roque, doña Mónica Córdoba Sánchez, teniente de alcalde y concejal delegada de deportes del ilustre Ayuntamiento de San Roque. También sube al escenario don Juan Carlos Crespo, director de servicios de esta misma delegación de deportes y director de la prueba. También sube al escenario delegado provincial de la federación Raúl Rajuelos y por supuesto nuestro alcalde, presidente de la ciudad de San Roque, don Juan Carlos Ruiz Boy. Un fuerte aplauso para todos ellos. Bien, comenzamos con la categoría juvenil masculino. Tercera posición tenemos a Mario Fernández Olaya, del Club Triatlón Bahía de Algeciras. Fuerte aplauso.
segundo clasificado Daniel Ramos Valero, del Club Triatlón Tiburones de Estepona, y como primer clasificado Hugo Alberto Montero, del Club Deportivo La Molinera. Fuerte aplauso para todos ellos. Aplauso para todos ellos. Vamos con la categoría de junior masculino. Solo tenemos a un clasificado, así que lo situamos en lo más alto del podio, Juan Antonio Reyes Granado, a Sevilla. ¡Fuerte aplauso! Fuerte aplauso para Juan Antonio Reyes Granado. Bien, y continuamos con la categoría sub-23 masculina. Tercer clasificado, Iván Viñales. Segundo clasificado, Julián Viñales. Y como primer clasificado, Pablo Abad Castillo, del Club Montilla Córdoba Triatlón. Aplauso para Iván Viñales, Julián Viñales y Pablo Abad Castillo. Continuamos con la categoría senior masculino. Tercer clasificado, Alejandro Carrasco Sánchez. Como segundo clasificado, Manuel Jesús Sánchez Gavilán. Y como primer clasificado, Daniel Pérez Martínez. Fuerte aplauso para todos ellos. Alejandro Carrasco Sánchez, del Club Triatlón Egarense. Manuel Jesús Sánchez Gavilán, Club Triatlón Triquimán. Y en primer lugar tenemos a Daniel Pérez Martínez, del Club de Triatlón Málaga. Bien, continuamos con la categoría senior femenino. Tercera clasificada, Victoria Muñoz Rodríguez, del Club Deportivo Jerezana de Triatlón.
Segunda posición para Cristina Saucedo Morales, del Club Triatlón Chiclana. Y en primer lugar tenemos a Portia Waxton. Fuerte aplauso para estas campeonas. Categoría Senior Femenino. Para Victoria Muñoz Rodríguez, Cristina Saucedo Morales y Portia Watson. Bien, continuamos con la categoría Veteranos 1 masculino. Tercera posición para Rafael Ángel Carradero García, del Club Deportivo Jerezana de Triatlón. Segundo lugar para Manuel Augusto Vivanco Maldonado, de Desam.es. Y en primera posición, Robert Mato, que ha corrido de manera independiente. Continuamos con la categoría Veteranos 1 femenina. Tercera posición para Laura Carrera Medina. Segunda posición para Serena Martínez López. Y en primera posición, Luciana Bermúdez Martín. Fuerte aplauso. Laura Carrera Medina, del Club Deportivo La Molinera. Serena Martínez López, Triatlón Puerto Real. Y en primera posición, Luciana Bermúdez Martínez, del Club Deportivo Resiste. Fuerte aplauso para estas campeonas. Continuamos, categoría Veteranos 2 masculino. Tercera posición para Francisco José Cos Jiménez, del Club Deportivo Triatleta Roteños. Segunda posición para Chris Walker. Y en primer lugar, David García Maestre, del Polideportivo Olimpo de Cali. Thank you.
Fuerte aplauso. Para Francisco José Cosgilene, Chris Walker y Javier García Maestre. Continuamos categoría Veteranos 2 femenino. Tercera posición para Sandra Beltrán Rodríguez. Segunda posición para Cristín Satanian. Y en primera posición Laura Cervero Fernández. Aplauso para Sandra Beltrán Rodríguez, para Cristín Satanian del Club Deportivo Mijas Triatlón y para Laura Cervero Fernández del Club Deportivo Jerezana de Triatlón. Con la categoría Veteranos 3 masculino. Tercera posición para Rafael Matoso Aguilar. Segunda posición para Antonio Rodríguez Esposo, Polideportivo Olimpio de Cádiz. Y en primera posición Fernando María Jimeno Jiménez del Club Triatlón Ceuta. Aplauso para Rafael Matoso, Antonio Rodríguez Gestoso y Fernando María Jimeno Jiménez. Sí, vamos con la categoría absoluta femenina. Tercera posición para Karim Barnet. Segunda posición Cristina Resinas Peña de Sam.es. Y en primera posición Nikki Bene. Fuerte aplauso. Para estas campeonas absolutas de esta novena edición Triatlón Sprint San Roque 2023. Fuerte aplauso para Karim Barnet, Cristina Resinas Peña y Nikki Bene. Le pedimos a las campeonas que se queden en el escenario para recibir a los campeones categoría absoluta masculina de esta novena edición Triatlón Sprint San Roque 2023. Vamos con ello. Tercer clasificado, Rubén Vera Martínez del Club Triatlón La Barrosa. Rubén de la Benítez. Segunda posición, Alejandro Cañas del Palacio, Triatlón Inforjón Santiago. Y en primera posición,
campeón absoluto, Eduardo Escalante Gutiérrez, de Silva es Lopillo. ¡Fuerte aplauso! Campeones, y le pedimos a las campeonas que se suban al escenario y nos hacemos la foto de familia. Ahora sí. Bien, para cerrar el acto, se va a dirigir a los presentes nuestro alcalde, presidente de la ciudad de San Roque, don Juan Carlos Ruiz Boy. ¡Fuerte aplauso! Muy buenas noches a todos los participantes, a los que queráis, en esta noche fría ya de viento, pero gracias a todos por venir desde los distintos puntos de Andalucía a disfrutar del municipio de San Roque, de Torreboliaro, de Soto Grande, de nuestras playas, y que me alegro que este año se haya incrementado la participación y que os espero el próximo año, que seguro que mejoraremos aún más para que la décima edición que cumple el aniversario sea aún más brillante que esta. Felicitaros a todos y sobre todo a la organización que dirige mi compañera Mónica Córdoba y a todo el equipo técnico de la Nación de Deportes y a todos los empleados municipales, multimedia, policía local, a todos los que participan para que todo haya salido a pedir de boca. Felicidades a todos, enhorabuena.